que tu voz merece un espacio. Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.gama-radio.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio. Hola amigos de las redes sociales, gracias por seguirnos a través de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. De igual manera les queremos agradecer el favor de su atención al seguirnos a través de Visión de la Noticia. Y pues bien amigos, como todos saben, estamos en pleno fervor político, estamos en los momentos ya próximos a la elección del día 2 de junio, ya a unos cuantos días, no podemos decir a unos cuantos meses, sino días. Y bien, sobre de estos temas, bueno, queremos también que ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los diversos municipios, estados, queremos que conozcan a sus actores políticos para que ustedes den su punto de opinión sobre de estos temas. Pero bien, antes de entrar en materia, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo y compañero, el licenciado Efraín Galván Sánchez, quien esta tarde nos estará acompañando en esta gran charla con una de nuestras invitadas, como lo es Patti Galindo Alarcón. Así es. ¿Cómo ves, Efraín? Excelente tarde a todos los que nos están viendo a través de Visión de la Noticia, de este lado, Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y bueno, pues, como lo comentas, el día de hoy nos acompaña, pues yo creo que un gran ser humano, una gran persona, una persona con liderazgo. Y bueno, pues el día de hoy aspirante a pues una diputación por el Distrito 5 de aquí del Estado de México. Pero pues Patti Galindo, platícanos, siempre pues ahorita queremos que se genere esta dinámica. Platícanos en tercera persona, ¿quién es Patti Galindo? Porque mucha gente te conoce, traes un trabajo y una labor administrativa, pues sí, aquí en el municipio de Tecámac, pero en tercera persona, ¿quién es Patti Galindo? ¿Quién es esa Patti que pues el día de hoy pues está buscando pues crecer tanto en la cuestión de crecimiento profesional, pero también un crecer para apoyar a la gente? A ver, platícanos un poquito, Patti. Bueno, buenas tardes a todos, a los radioescuchas de Gama Radio, les mando un fuerte abrazo, un saludo, y muy agradecida a Gama Radio, a Rafa y a Efren de que me hayan invitado a esta charla, a esta entrevista. Y bueno, mira, como bien dices, te voy a decir quién es Patti Galindo. Patti Galindo es una señora de los Reyes Acosac, que desde muy joven siempre fue inquieta. Patti Galindo incursionó en la política por la necesidad de hacer un cambio en nuestro pequeño pueblo, pero también en nuestra sociedad. Uh-huh. Yo ya tengo bastantes años en esto, igual que los años que tengo de edad. Bastantes años, y sí, pero mira, yo en un partido político incursioné en el 2014, ajá, fui afiliada a Morena, y he participado en 6 elecciones, contando esta elección, activamente siempre apoyando los proyectos, pues en el 2015 para que el profesor Gilberto llegara a ser presidente municipal, en el 2018 yo como candidata, en el 2021 apoyé a la licenciada Mariela Gutiérrez, uh-huh, en el 2023 apoyé la candidatura de nuestra gobernadora hoy, Delfina Gómez,
y en el 2024 ahorita también estamos en esta candidatura que me dieron para Diputación Federal por el quinto distrito. Pero Patti Galindo es una señora oriunda de uno de los pueblos originarios de Tecámac, madre de tres hijos, de jóvenes, mis tres hijos, que mucha gente, fíjate, que me ha dicho, ¿y por qué tan tarde agarró usted la política? Y yo les comentaba que siempre me casé muy joven, me divorcié muy joven, me quedé sola con mis tres hijos, y mi prioridad siempre fue mi familia, mis hijos, y eso lo llevaba también de la mano un poco con la política en mi pueblo. Okay. Ajá, pero siempre yo en mi cabeza y en mi intención como madre dije, no, yo debo de darle a mis hijos lo necesario para que se desarrollen como seres humanos, que sean buenas personas. Y bueno, mis hijos son tres jóvenes profesionistas independientes, ahorita yo ya no mantengo a ningún hijo, y es por eso que empecé ya tarde en política, en un partido político. Pero la vida se vive de momentos, fíjate, sí. Y Patti Galindo en su pueblo desde jovencita siempre participé en muchas cosas. Mi pueblo tiene muchas festividades, tenemos mayordomía, tenemos muchas costumbres y obviamente siempre trataba de poner mis granitos de arena para que las cosas se llevaran a cabo y convivir con mis vecinos, básicamente así empecé. Pero después de que me divorcio, regreso a Tecámac, yo viví 12 años en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, casada, me divorcié y para que tuviera mejor desarrollo mis hijos y que también me ayudara mi madre y mis hermanos a cuidármelos, pues me regresé a mi tierra, a Los Reyes, a Cosac, y ahí no nada más me acogieron mi familia, que es muy grande, ¿no? Mis vecinos, mis paisanos de Reyes, que los quiero mucho y que siempre en todo momento me apoyaron, que en cualquier proyecto que yo he iniciado siempre me apoyan. Sí. Llegué, puse un negocio, me fue muy bien, recibí el apoyo de todos, de todo mi pueblo, y de ahí empecé a hacer labor política en una asociación de comerciantes, derivado a que vi ciertas cosas que, bueno, pues a los comerciantes nos exigen mucho, y desgraciadamente un comerciante tiene muy poco tiempo. El comerciante quiere abrir su negocio y cumplir con lo que debe de cumplir, pero pues abrir a una hora, cerrar a otra trabajar. Hora. Trabajar, nada más. Y de ahí me conocieron mis paisanos, porque yo soy aguerrida, así soy. Me enfoco en un tema y lo hago a profundidad, voy con todo, me apasiona y lo hago. Entonces, dimos muy buenas cuentas en esa asociación. Estuve yo con mis compañeros 3 años y después me invitaron a participar a ser delegada de mi pueblo en una planilla que, más allá de los partidos políticos, éramos ciudadanos. Ganamos, yo fui tercer delegada en Reyes Acosac, con compañeros que hasta la fecha tengo pues respeto, amistad, porque de ellos aprendí mucho, y un profesor guerrerense, el profesor Homero Salgado, que me enseñó mucho. Y bueno, con ellos caminé también 3 años, un poquito alejada en momentos por mis negocios, porque tuve la necesidad de poner otros negocios en Huehuetoca, en Zumpango, y siempre he estado activa para sacar adelante a mi familia. De ahí ya me gustó más la política, podría decirse que ya era más activa, y después de tiempo me pasaron ciertas cosas por la inseguridad que vivíamos, y dije, no me voy a quedar sentada nada más a quejarme del gobierno. Sí. Tenemos que ser factor determinante y fundamental en nuestra sociedad. Y empecé a buscar respuestas, a hacer documentos, a hacer gestiones, pedir más patrullas, exigirle más al alcalde en turno. Y desgraciadamente, pues no es fácil que te escuchen. Cuando insistes mucho, llegas a ser hasta incómoda y no bien vista. Pero de ahí se fue forjando más mi forma de ser, hasta que en alguna ocasión me pasó algo muy difícil que a nadie le deseo. Me robaron, acabé con mi poco capital que tenía y volví a empezar de ceros. Tuve que cerrar mi negocio y de ahí nunca volví a abrir un negocio en mi pueblo porque temía las represalias. La inseguridad que había en ese momento. La inseguridad, pero también el tema de...
de que, pues sí, lo he de decir, los alcaldes, los funcionarios públicos, muchos no hacen su trabajo, ¿me entienden? No te escuchan, y de ahí dije, no, esto no está bien, y empecé a participar activamente en la política ya con el Movimiento de Regeneración Nacional, por el cual tuve la fortuna de conocer a los líderes. Me invitaron, me tardé mucho en afiliarme al partido de reciente creación, Morena. Me tardé, lo pensé mucho, porque yo decía, ¿para qué me afilio? No necesito. Y bueno, me afilié, más sin en cambio yo empecé activamente caminando las calles, tocando las puertas de, empecé con mi familia, mis hermanos, mis primos, mis vecinos, mis compadres, mis amigos. Empecé a afiliar, empecé a caminar y luego ya después me fui calle por calle en mi pueblo llevando el periódico Regeneración. Y así fue como hubo una asamblea y ahí salí elegida posible para ser regidora para 2015 en la primer planilla de Morena. Quedé como suplente de la señorita Montserrat Ruiz Páez, que hoy es candidata en el distrito 20 para lo federal, y y así seguí hasta que en el 2017 participé también como posible coordinadora de los trabajos electorales del partido. No salí beneficiada y de ahí en un grupo de muy, muy grande que teníamos de compañeros de Morena, pues al no salir nos invitaron al PT y desde el 2018 milito en el PT. Actualmente yo soy integrante del Partido del Trabajo en el municipio de Tecámac, integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de mi partido, el Partido del Trabajo, y a donde es un partido que me ha abierto las puertas, su corazón. Nuestros líderes son personas que les gusta que nosotros como militantes de nuestro partido pues tengamos un desarrollo. Y ahorita que me acaban de dar esta oportunidad, que la verdad la estoy aprovechando. Y bueno, es esa señora Patty Galindo, bien inquieta, y mi mamá me decía desde muy chica, no andes de meticha. Y ahora le digo, mira, ve, tu meticha, ¿a dónde va? A lo que te ha llevado, mi querida Patty. Fíjate, te describes muy bien y haces una analogía muy bien de decir, soy una señora, pero también eres una mujer, eres una madre, y eres una persona que siempre ha visto las necesidades, como dices, originaria de los Reyes, pero las necesidades que hay en un entorno que cambió de, literalmente estamos hablando de un Tecámac como tal, que creció, no sé, de rural a urbano, y de urbano, bueno, pues ahorita a todo lo que implica vivir en Tecámac, tantos unidades habitacionales, héroes, creo que el fraccionamiento, no sé si todavía, más grande de Latinoamérica. Así es. Y todos esos detalles, como dices, te han impulsado a que sigas caminando. La misma gente es la que dice, Patty, nos vemos representados en ti, nos vemos porque así como eres, la gente te ve tan afable, te ve, sí, recia, pero a la vez, podría decirse, acercarse como me acercaría a una tía, como me acercaría a una persona de mi confianza, ¿no? Mi querido Rafa. Fíjate, Efraín, que estoy analizando lo que acaba de comentar Patty. Tengo ya rato de conocer a Patty Galindo, y efectivamente sí me consta que es una persona muy afable y pues más que nada sociable. Creo que Patty Galindo en estos tiempos electorales, en este tiempo como le podemos decir el tiempo de las mujeres, está cayendo en blandito. Sí. Está cayendo ahora sí que como decimos, con un buen ángel, porque afortunadamente ahorita el tema es las mujeres. Y como mujer creo que ha sido una de las personas luchadoras, emprendedoras, y si bien es cierto, también dentro de la aspiración
en la que va a participar y en la cual viene asumiendo una responsabilidad, porque no es fácil, ¿eh? Imagínate competir por el quinto distrito dentro del tema federal, que viene siendo Tecama, Temazcalapa y San Juan Teotihuacán, lugares que pues a veces ni nos conocen, ¿no? Pero dicen que hay que luchar contra corriente para lograr el objetivo. Así es. Aquí también vemos que el tema principal en la actualidad dentro del proceso electoral es consolidar el segundo piso de una transformación. Pero la pregunta que siempre nos han hecho el ciudadano, principalmente aquí en Tecama, ¿cómo se puede consolidar un segundo piso en un municipio en donde las oportunidades se cerraron? ¿Cómo es que se puede trabajar para esto, Pati? Bueno, mira, nosotros, como bien lo dices, nosotros tenemos ese reto, ¿me entiendes?, de seguir generando esta transformación de nuestro país, que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo le llama el segundo piso. Y yo, como bien lo dices, oportunidades acá todavía las tenemos que generar. Es un tema a trabajar. Yo te puedo decir que ahorita recorriendo los tres municipios, porque estoy en recorriendo los municipios, he de comentarles a tu auditorio, uh-huh, que lo estamos recorriendo caminando con el apoyo de brigadas para palpar de propia mano los problemas de nuestros ciudadanos. Fíjate que efectivamente nosotros tenemos que generar en este distrito electoral oportunidades para nuestros ciudadanos, porque desgraciadamente nosotros fuimos escogidos, no sé por quién, y bueno, nos pusieron ciudades bicentenario. Eso, uh-huh, viene a generar el problema, lo que acabas de comentar, Efren. ¿Qué problema generó? ¿Hace cuántos años éramos como 174 mil tecamaquenses? Sí. ¿Te parece bien? ¿Qué te parece? ¿20 años? 20 años. 20 años. En 20 años crecimos hasta casi 600 mil habitantes. Se triplicó. Exactamente. Nosotros casi estamos, ya somos una ciudad por, uh-huh, el número de habitantes, pero no con la infraestructura adecuada, porque nos impusieron y nos mandaron mucha población. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que las oportunidades de sí teníamos oportunidades aquí en Tecama. ¿Cuáles eran nuestras oportunidades? Ser comerciante, empresario, emprender un negocio. Ajá. Empresas nosotros tenemos desgraciadamente muy pocas. Ajá. Y yo ahorita que recorro San Juan Teotihuacán y Temazcalapa, uh-huh, también tiene una poca empresa, es más rural. Y sí, por ejemplo, San Juan Teotihuacán es completamente, su vocación es turística, sí, es un pueblo mágico, pero un pueblo que ahorita pues la magia se le está yendo. ¿Por qué? Porque no le invierten, porque no hay manera. Yo he escuchado de propia mano de vecinos de San Juan, de Temazcalapa, lo mismo que en Tecámac. Obviamente en Tecámac tenemos pues mejor infraestructura, carretera, uh-huh, estamos más cercanos a la ciudad, mucha de nuestra población se va a trabajar a Tizayuca, se va a trabajar a Pachuca, se va a trabajar a la Ciudad de México. Los que se quedan aquí, la mayoría son emprendedores, y de la poca empresa que tenemos, pues también hay personas que se quedan. Entonces tenemos que trabajar en eso, en la infraestructura, en traer un corredor. No nada más, yo veo un corredor turístico, Tecámac, el AIFA, Teotihuacán, uh-huh, ajá, y también hacerle un tanto de turismo a Temazcalapa, porque Temazcalapa tiene pueblos muy bonitos, uh-huh, la orografía de Temazcalapa es muy, muy bonita, uh-huh, y pues tenemos que incentivar las cosas. Temazcalapa significa lugar de temazcal, y hasta ahorita yo en Temazcalapa no me he topado con ningún temazcal. O sea, cosas que hacer, muchas, pero sí, efectivamente, como dicen ustedes, todavía nos falta. Fíjate, nos acabas de comentar que este distrito muy en especial, el 5, tiene comunidad que se dedica al campo, que es rural. Pues una un poquito entre rural y a lo mejor pues turística.
y pues Tecámac, que es un poquito más urbano. De servicios. ¿Cómo poder trabajar en este distrito con situaciones tan abismalmente necesarias? Uno necesita a lo mejor cultivo, no sé qué sería a lo mejor, si maíz o algunos otros elementos, que esa sería su riqueza o lo que ellos necesitan en la parte de Temascalapa y Teotihuacán, más la zona turística. Y bueno, Tecámac, lo está comentando Patty, más hacia la infraestructura de empresas que puedan venir a generar, pues yo creo que, pues, fuentes de empleo, porque siendo honestos, a lo mejor el AIFA está y a lo mejor sí está muy bonito, pero no es un generador de empleos para la comunidad, está como que muy reducido para un determinado sector. Entonces, ¿qué es lo que en este distrito tan complicado, abismalmente opuesto, te tocó, como dices, platicar, recorrerlo? Pero ¿qué es lo que vislumbras que necesita quien esté a cargo de a lo que estás ahorita realizando, la Diputación Federal, en este distrito? Porque pues a lo mejor en otros no, se van más a lo turístico, pero aquí que tenemos tres cosas tan, tan diferentes, ¿qué sería como que, no una propuesta, pero lo que tú dices, bueno, pues a lo mejor en esta parte podemos ir avanzando, Pati? Pues mira que efectivamente son tres distritos, con tres municipios completamente diferentes. Yo siento que tenemos que generar, uh-huh, para Teotihuacán un corredor turístico, uh-huh, que llegue nuestro turismo a Teotihuacán, que sigue llegando, pero desgraciadamente el turismo después del COVID generó, uh-huh, una situación. No sé si ustedes sepan que cuando empezó la pandemia se cerraron todas las zonas arqueológicas, uh-huh, y eso generó pues que nuestra zona arqueológica más importante del Estado de México, como es las pirámides de Teotihuacán, del Sol y la Luna, uh-huh, se cerraran. Por lo tanto, generó pues hierba que ha venido maltratando y ya no se puede subir la gente. Por lo tanto, ¿qué hizo? Ahorita nuestro turismo llega máximo 4 horas, ya no se queda más tiempo. Antes me comentan las personas que se dedican, sobre todo los artesanos, uh-huh, las personas que tienen un negocio alrededor de la zona arqueológica, bueno, que ha decaído mucho el turismo y también, obviamente, el turismo que llega extranjero, que era el que mejores ingresos dejaba, uh-huh, máximo pasa 4 horas y se va, ya no se queda a comer, ¿me entiendes? Entonces, eso ha generado. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Pues creo yo, en lo poco que he recorrido, todavía me falta recorrer más pueblos de San Juan Teotihuacán, sí, nos hace falta, yo les decía, entrar con presupuesto, ajá, seguramente debe de ser federal porque es zona federal, uh-huh, para que le demos una levantada. Meterle dinero, ¿para qué? Para que generemos, ahora sí, como un camino amarillo, de que llegue de todos los municipios a la zona arqueológica, pero también un camino amarillo para los pueblos, para las zonas donde están los artesanos, uh-huh, que tenemos pueblos artesanales que yo estoy sorprendida de lo que hacen. Tienen manos mágicas, de sí, verdad, manos mágicas. Estoy sorprendida, ¿por qué? Porque no conocía en el poblado de San Francisco, Mazapa, San Sebastián, uh-huh, Santa María. Son, sí, básicamente los creadores los maestros de la obsidiana, sí, y ahí generaríamos algo. Pero también en Teotihuacán y en los otros pueblos muy bonitos que tienen, también se generaría, y hacerle como un camino. Yo les decía en broma que para empezar una buena limpiada de calles, una levantada de materiales pétreos, darle una mejor imagen urbana, y eso sí se necesita presupuesto. Con ellos, ajá, ahí sería. Temascalapa, sería la primera parte. Yo así lo veo. Temascalapa, ajá, básicamente, sí, efectivamente, yo veo que es más rural. Temascalapa le hace falta
pues mucha gente que tuve la oportunidad de contactarla me decían, es que ahorita con este cambio climático a nosotros nos ha afectado mucho porque ya la lluvia, ya no sabemos cuándo va a llover, la mayoría de sus tierras son de temporal, por lo tanto tendríamos que llevarles programas de apoyo, de subsidio, y eso yo lo voy a revisar. Y con Tecámac es otra situación, bien lo dices, porque Tecámac pues tenemos nosotros con la fortuna de tener el AIFA, que ya cada día yo, a mí me consta, vamos generando pues un crecimiento cercano ahí al AIFA, porque yo vivo ahí cerca. Te puedo decir que cada día llegan más empresas, ya tenemos a Volaris, ya tenemos a Mexicana de Aviación, que ya están rentándole a vecinos, y también veo las necesidades que se están generando, que ya varios de nuestros paisanos pues ya tienen sus taxis adentro del aeropuerto, y yo siendo directora de desarrollo económico impulsamos desde la Dirección de Desarrollo Económico ferias de empleo a donde siempre se les apoyó a todos los ciudadanos, sobre todo jóvenes universitarios, de llegar ahí a nuestra dirección y buscar un lugar para trabajar en el AIFA. Teníamos demasiada. Ahorita como ya no es época de construcción, pero sí hay que generar, traer a mi criterio, más proyectos igual turísticos alrededor del AIFA. Tenemos todavía, y meterle a mi criterio, a los pueblos originarios que están alrededor del AIFA o a todos los pueblos originarios del municipio de Tecámac, infraestructura, así como le metieron al centro de Holox, a San Francisco, Tecámac, Ozumbilla, pero faltan más pueblos. ¿Para qué? Para que hagamos un recorrido de esas iglesias, esos centros y de nuestras fiestas, que en serio tenemos todavía patrimonio, y en todos los demás pueblos del distrito, yo creo que con eso generaríamos un corredor completamente turístico de la zona. De los 12 pueblos de aquí del municipio de Tecámac, y como dices, que se haga un tour en las comunidades de Teotihuacán, para que precisamente todo ese turismo pueda quedarse a estar ahí, no solamente como lo están comentando 4 horas, sino hacer un recorrido a lo mejor de 1 o 2 días, y eso pues hay que generarlo. ¿Cómo? Bueno, pues arreglando precisamente pues estas comunidades, y que lo estás viviendo de boca en boca, porque nos consta el trabajo que viene haciendo pues en estas pues no sé cómo llamarlo, reuniones que sostienes con la gente, y a lo mejor muchos pues a lo mejor un tanto álgidas, ¿no? Enojados de las situaciones, pero eso no depende de ti, sino que bueno, pues tú vas a escuchar todas esas propuestas o eso que les hace falta, ¿no? Yo creo que es parte de lo que tenemos que entender, porque muchos ya casi te regañan como si tú fueras gobierno o autoridad o ya estuvieras en el cargo, ¿no? ¿Qué crees que sí no me dicen? Y entiendo la molestia, porque en realidad es auténtica la desesperación en muchas personas. Pero a pesar de todo eso, ahorita en las 3 comunidades, en los 3 municipios, hemos tenido excelente respuesta a nuestro proyecto, al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, que a final de cuentas es el mismo proyecto que el licenciado Obrador. Vamos a continuar, por eso el segundo piso. ¿Y qué crees que yo, cuando me han reclamado, he tratado de, pues yo soy muy educada, siempre seré educada, los escucho, anoto, hago mis anotaciones, y pues nosotros en nuestro díptico generamos una forma de que nos podemos comunicar. En mi díptico lleva mi red social Facebook, pero también lleva un teléfono de WhatsApp a donde me pueden mandar cualquier comentario, mi correo electrónico, pero también generé un QR para que lo escanearan, y por medio de ese QR son preguntas muy sencillas de qué municipio eres, qué edad tienes, pero a mí me interesa saber qué necesidades tienen de ser yo diputada, en qué yo les voy a ayudar. En son de broma yo les digo que de verdad, yo mi compromiso es decirle a la ciudadanía del quinto distrito que yo no voy a sentarme esa curul. Yo voy a trabajar caminando, voy a ir a seguir
visitando a las comunidades, que no pretendo perderme los 3 años en el Congreso de la Unión, yo pretendo generar el trabajo de a pie, de reuniones y ayudar a las personas a gestionar, porque muchas cosas son gestión, mucho de lo que se necesita es gestión, tocar puertas y tratar, y que si vamos apoyando a mis compañeros que vayan de alcaldes a los 3 municipios, segura estoy de que vamos a hacer un buen trabajo en todos los niveles. Rafa. Fíjate que se escucha muy interesante estos temas, pero también la gente se pregunta, el aspirante a una diputación federal, hay que ser cierto que un diputado federal se encarga de hacer leyes dentro del Congreso, de formular sus iniciativas. Y fíjate que del tiempo que hemos estado entrevistando a algunos actores políticos que van buscando eso, no hemos escuchado, así te lo digo claramente para ti, que alguien siquiera toque el tema de la salud, que siquiera digan, pues voy a dar una iniciativa en donde la salud de los mexiquenses, hablemos de los mexiquenses, porque un diputado federal no nomás se enfoca nada más en su distrito, es en todo el país, pero no se les escucha claramente de que formulen o digan, tengo esta iniciativa. ¿Recuerdas que hice un recorrido por varios hospitales del Estado de México? Y es muy recurrente la petición que los mismos doctores nos dicen, pues es que no tenemos insumos médicos, no tenemos pues nada, ni guantes. Y desgraciadamente el médico se pone entre la espada y la pared, porque yo como paciente llevo, o como solicitante de un servicio médico, llevo a un familiar a un hospital, y pues si no tiene la capacidad del hospital, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que mandarlos a otros centros, a la Ciudad de México. El peregrinar. Que desgraciadamente sucede, y a lo mejor el paciente que va enfermo, pues resulta ser que tristemente en ese transcurso, en ese lapso de ir a un otro, pues puede o viene una consecuencia o viene la muerte. Exacto. Literal. Entonces aquí yo siento que ustedes si Dios quiere, y espero que se concrete esto, ¿verdad? Porque siempre les vamos a desear todo lo mejor para todos aquellos que aspiran a algún cargo de elección popular. Y si está en ti la dicha de que llegues al Congreso Federal, pues no te olvides de trabajar por una iniciativa dentro del tema de la salud, que es uno de los principales, pues las principales necesidades que todo ser humano necesita. Pati. Fíjate que me has dado, bueno, yo ya venía trabajando, revisando la posibilidad de generar una iniciativa en ese aspecto, y sí tienes toda la razón. Precisamente, fíjate, yo ahorita que caminé en la mitad, más de la mitad del territorio de Temascalapa, te puedo comentar que igual que en San Juan Teotihuacán, y todavía, a pesar de que Tecámac ya tuvimos un avance, ¿qué crees? Que todavía la gente demanda servicios de salud. Pero fíjate que el servicio de salud que necesitamos es cercano a las comunidades, porque todos ellos nos han dicho, por ejemplo, en Temascalapa, cualquier situación difícil que tenemos con un enfermo, tenemos que llevarlo hasta Ajapuzco. Y si en Ajapuzco no nos los atienden, lo tenemos que llevar al hospital, el famoso hospital del barco en Zumpango, que aparte de caro, desgraciadamente hay que generar que no sea caro. No es correcto lo que, yo creo que no está bien, casi es como un hospital particular, y se supone que ese hospital es mexiquense, ¿verdad? Generado con el presupuesto de nuestro estado. Entonces, pero lo que dices, lo dices perfectamente. Fíjate, creo yo que necesitamos generar un sistema de salud
a donde tengamos doctores cercanos a la comunidad. Pero sobre todo yo veo que nuestro sistema de salud se debe de enfocar a la salud preventiva. Te voy a decir, porque yo veo mucha enfermedad ya en jóvenes, muchos jóvenes. Desgraciadamente, nosotros cuando en este cambio que hemos tenido los mexicanos, que después de la entrada del libre comercio nos trajeron de todos los países, pues desgraciadamente cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Yo fíjate que ahorita que voy y que camino, veo puestos de chacharitas para comer, de golosinas para comer en cada esquina, todavía en las escuelas, afuera de las escuelas, siguen vendiendo cosas que nos hacen daño, cosas que no tenemos certeza si estuvieron bien guisadas o bien bien elaboradas, como son los chicharrones, que tú ves las tiendas de los chicharroneros a reventar. Todo eso, tenemos que trabajar la salud preventiva, pero fíjate que sería una buena iniciativa como de llevar el doctor a su casa en todo el país. Eso, ya la doctora Claudia Sheinbaum ya tiene en sus 100 propuestas, una de esas propuestas es esa, que cada uno de nuestros ciudadanos en México tengamos un doctor cercano. Tan es así que pretende generar universidades a donde haya más doctores, porque desgraciadamente en nuestro país la matrícula de doctores es muy baja. Y yo ahí sí sería muy importante entrarle a una iniciativa de ley, Rafa, me lo llevo de tarea. Y bueno, continuando con este de los temas, también hemos llevado a cabo algunos recorridos dentro de Tecama, y recordarás que en otros temas electorales aparece el clásico monumento a la corrupción, que tanto se dice del clásico auditorio metropolitano. Fíjate que platicando con unos médicos ya de años, ya conocedores de todo, comentan, ¿y por qué no aprovechar ese, lo que llaman elefante blanco, aprovechar ese lugar y generar o crear un hospital regional de alta especialidad que lo tuviera el municipio de Tecama? Te lo comento, digo, porque hospitales como las Américas, como el José María Rodríguez, que son considerados hospitales de especialidades, pues están rebasados dentro de su capacidad y reitero, carecen de muchísimos insumos. No tienen, pobres hospitales, no tienen guantes. Si quieren hacerte unos estudios, no tienen los implementos necesarios. Uh-huh. Aquí sí, pues cabe, y no nada más porque está Pati aquí, también le hacemos un llamadito a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, le hacemos un llamado a nuestra gobernadora. Delfina Gómez, que voltee los ojos hacia estos centros hospitalarios, júrelo que la gente le va a estar eternamente agradecido con que se les dote de los insumos necesarios para estas atenciones. Y bien, Pati, pues, ¿tú cómo ves esta situación? A ver, platícanos. Bueno, mira, pues esa idea que tienes de ese monumento, ese elefante blanco que generó… De la corrupción. Sí, completamente todos sabemos para qué fue generado. Solamente para que llegara un personaje muy nefasto, que nos hizo mucho daño en México. Yo pienso que de los peores presidentes que hemos tenido. Pero era bonito, ¿no? No, pero eso no es suficiente. Valía que fuera inteligente en lugar de bonito. Bueno, es que en ese entonces era porque era guapo y porque era bonito. Pero fíjate, Bueno que no soy bonito, soy guapo, pero responsable, ¿eh? Fíjate que ahí, nombre, la mercadotecnia, ¿verdad? Sí, ¿cómo claro. nos vendieron esa persona? Que obviamente yo, la verdad, yo antes de que votara siempre he pensado y he creído que hay que investigar quiénes son, por quién voy a votar, darnos unos minutos.
Pues fíjate que esa inquietud que tienes, Rafa, o esa propuesta es muy buena, porque hasta donde sabemos, pues ese monumento a la corrupción mexiquense, porque sí. Ese es un monumento, sí. Que todavía ahí sigue, ojalá y que nuestra gobernadora, la profesora Delfina Gómez, y también yo de llegar, va a ser uno de los temas que trataré con la doctora, una propuesta, me la llevo como propuesta, es muy buena, para que generemos algo diferente, algo que dé vida, algo que no sea corrupción, algo que no era nada más bailes y espectáculos para que la gente votara a favor de un candidato, no. Generemos lo que acabas de decir, salud, y ese lugar es excelente porque está muy centrado en nuestro territorio, fíjate que del todo el distrito, pero de todo el valle sería muy buena opción, y sí, tienes razón, Rafa. Aparte de que también sería un boom, porque sí. Mira, ya tenemos un aeropuerto, ¿sí? ¿Te imaginas? Vamos a echar a volar la imaginaria dentro de los sueños, que también tuviéramos un hospital regional de altas especialidades aquí en Tecama. Como el de Zumpango, pero que como no cobren. Como el de Zumpango, pero que no cobren, ¿no? Digo, sí, que cobren, pero también lo justo. Y aquí hablas de que precisamente, bueno, pues las zonas cercanas se verían, yo creo que beneficiadas. Hablamos de pues los hermanos de Tonanitla, de Acolman, de Tizayuca, o sea, eso es algo bien importante generar. Pero sobre todo, Efren, sí. Sobre todo ante los ojos del turismo internacional que visitan México, sí. Y que ahora con el nuevo aeropuerto de AIFA, pues sería una catapulta verdaderamente muy propositiva y muy, pues, ¿cómo te diré? Benéfica para toda la población. Es que teniendo salud, yo creo que tenemos más del 50%. Es que es un pilar. Salud, educación y seguridad. Así es, y esos son los trabajos que tienes. Y yo creo que la gente te lo pide, ¿no? Yo como prioridad, temas pues sí, de salud, trabajo y seguridad, porque desgraciadamente, tenemos Ecatepec que muchos ven como un bastión de gente complicada y pues estamos pegaditos, ¿no? Entonces, la inseguridad que vivimos en el municipio de Tecámac, y bueno, para aquellos lugares que si no es tanto o no es tan mencionada, yo creo que es un trabajo que hay que hacer en cuanto a seguridad y en cuanto a pues traslado, porque desgraciadamente en el Estado de México, y no sé, bueno, pues como lo comentas, Pati, sé que a lo mejor sabe que no es como que aquel que le preguntaran que cómo estaba el kilo de tortillas, tú sí lo sabes, pero más bien aquí sería… No creo. No come tortilla. No guiso, no compro nada. Pero aquí a lo que voy, que la inseguridad y que el pasaje aquí en el Estado de México creo que en el país, como mínimo el pasaje es uno de los más caros, entonces creo que hay que trabajar en eso porque… Ya ni me digas, compadre, si ahorita que me vine tuve que pagar un taxi y no, ya ni me preguntes. Y eso es una parte de que se vive, ¿no? Que lo vive el ciudadano, como lo comentas, el ciudadano a pie, que pues a veces decir, o me voy a trabajar a cualquiera de las zonas que mi comunidad no da implosión para generar, pues tengo que salir, y al salir pues tengo que tomar a lo mejor uno o dos transportes y literalmente ya me estoy llevando más de 50, 60 pesos o 100 pesos y voy a trabajar por 120, pues yo creo que no lleva. ¿Te lo han explicado así o ya lo has analizado esa parte? Digo, sé que hay muchas situaciones que a lo mejor te fluyen, pero como que esas son como las más entre salud, entre pues economía, entre pues todos los pilares que necesita la sociedad, pero platícanos un poquito más. Pues mira, en cuestión de seguridad definitivamente es algo fundamental. Uh-huh. Creo yo que acá en Tecámac, yo puedo decir que trabajando en la administración, en la segunda administración con la licenciada Mariela Gutiérrez, uh-huh. yo te puedo comentar que yo vi mejoría.
¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de caminar con mis compañeros comisionados y con todos ellos teníamos comunicación directa. Los empresarios, sobre todo, estaban agradecidos porque cambió la situación. Hoy Tecámac lo sentimos más seguro. Sí. Pero no así ahorita que estoy caminando Temascalapa. Temascalapa acaba de pasar una situación desgraciadamente penosa, a donde fueron brutalmente acribilladas unas personas. Y en San Juan Teotihuacán también me comentan lo mismo, que el tema de seguridad está mal. Creo yo que ahorita la doctora Claudia Sheinbaum, en uno de sus puntos, de los 100 puntos, que ella expone, la seguridad es prioritaria. Es prioritaria, va a ser prioritaria para su gobierno, cambiando completamente, yo creo que el esquema. Ella propone utilizar el mismo método que utilizó en la Ciudad de México. ¿Cuál? Más monitoreo, mejor preparación de policías, mejor policías mejor pagados. Y también, fíjate que varios de nosotros que somos del Estado de México, hoy candidatos, platicábamos y conversábamos con los enlaces que tenemos, que son compañeros senadores o diputados actualmente, que se acercan con nosotros a preguntarnos qué necesitan, qué dice el pueblo, cómo vamos. Mucho de esas cosas ya lo dialogamos y sí lo vamos a trabajar de la mano, porque yo les comentaba, mira, desgraciadamente nuestro estado siempre estuvo gobernado más de casi, le llegamos a los 100 años, con gobiernos que siempre eran de la misma extracción, nunca tuvimos alternancia, y esa falta de alternancia pues obviamente era la misma receta, venía uno, salía el otro y era lo mismo. Y nosotros, la capital siempre ha tenido, obviamente por muchísimos años siendo Distrito Federal, ustedes saben que el presupuesto era vasto y suficiente para ellos. Y nosotros llegaba el Estado y completamente todo se corta. Se corta la buena carretera, se cortan los buenos servicios, se corta el metro. Y ahorita la doctora Claudia Sheinbaum nos ha pedido que les digamos a todos los mexiquenses lo siguiente. De la mano de ella vamos a generar que el Estado de México tenga mejores servicios. Estamos viendo ya, ella ya lo está revisando, el tema del metro, de que no nada más llegue Indios Verdes, no, sí, que se siga. Que dé una continuidad. Exactamente, que lo que sería la parte de movilidad, de comunicación, que esté mejor, y sobre todo acá nosotros en nuestro distrito, pues yo lo veo, sí hace falta mucho más, el coste que nosotros pagamos por ir a la ciudad a trabajar es demasiado. Los habitantes de San Juan Teotihuacán, fíjate, me hicieron una petición bien interesante, cosa que yo desconocía. Ellos me pedían algo muy sencillo: ayúdenos por favor a gestionar que paguemos la mitad de la caseta, porque ellos la caseta que viene de Pirámides Tulancingo la pagan por un tramito en 104 pesos. Así está mortal. Sí, está, nada más. Y es un cachito súper pequeño, son unos cuantos kilómetros. Ellos me pedían, ayúdenos a gestionar para que nos den, nos la cobren a la mitad, así como muchas veces como residentes. Como residentes. Y de hecho ese programa existe aquí en Ojo de Agua, pero desgraciadamente no volvemos. No se ha dado a conocer y digo, tienes que cumplir muchos requisitos, aquí es simplificar, porque volvemos, de repente la tramitología es lo que te lleva, porque por ejemplo tienes que sea tu carro y que sea tu nombre y que tenga toda una serie de situaciones que compruebes que eres residente de Ojo de Agua. Y bueno, pues obviamente el beneficio sí es de igual forma a un grupo de los del municipio, de ciudadanos, que está a la mitad. Y esa es una parte bien, bien importante, porque por ejemplo, también se pueden hacer los autoclubs. ¿En qué sentido? De que por ejemplo a veces la gente va a la Ciudad de México y a lo mejor va uno o a lo mejor van dos, a generar eso, que se vayan a lo mejor tres, que vayan por la zona y a lo mejor entre todos pagar esa caseta y ayudar al que lleva su vehículo. Entonces son muchas las cosas, pero sí, una de las situaciones que tenemos, como lo que sucedió cuando quitaron la larga distancia de aquí del municipio, Pati, te tocó y lo recuerdas, que para el municipio de Tecámac pues era clavelada
tan cerquita que estamos y teníamos que pagar esa clave helada. Se peleó mucho, digo, como ciudadanos, y pues el día de hoy el teléfono es local. Pudiera ser algo, el ciclo de la carretera México-Pachuca, para aquellos que no lo saben, y bueno, pues es parte de las situaciones que, bueno, pues se generó en el año 67, 68 para poder capitalizar los Juegos Olímpicos. Ya pasamos, ¿qué? 50 y muchos años, y la caseta sigue siendo concesionada con un costo alto. Y desgraciadamente, mira, fíjate que todos esos dineros que se recaudan a través del peaje, pues sabrá Dios a dónde van a parar, porque las carreteras están mortales, ¿eh? Sí. Y aparte de que el seguro de las casetas no te lo hacen efectivo. Sí. Te voy a tocar una anécdota que me pasó. Fui al estado de Oaxaca y pues me monté sobre la autopista, la Cuacnopalan. Es una supercarretera. Sufrí una aberración, me quedé tirado. Solicito el respaldo de Capufe por el seguro de la caseta. Jamás llegó el auxilio vial, jamás. Y todavía está, lo único que me dijo el de la Guardia Nacional, porque dije, bueno, ya Capufe ya me batió, pues me respaldo con Guardia Nacional, por lo menos para que me venga a abanderar. No, lo único que me contestaron, pues mire, si trae la familia, traten de bajarse del vehículo y buscar cómo abanderarse. La inseguridad que se vive y que es, desgraciadamente, nuestros puntos de partida, y entiendo que como dices, pues muchas cosas las vives en carne propia, pero en el caso de que estás ahorita aspirando a esta candidatura por la Diputación Federal de ese distrito, obviamente, como lo comenta Rafa, no es al 100% este distrito, sino para todo el país. Pero enfocándote en este distrito, dices, hay mucho trabajo, hay muchas situaciones que convergen, como lo comentas, cuestión de una caseta que realmente está, pues yo creo que de las más caras del país. De hecho, vi un reportaje que alguien viene desde Brasil hacia Estados Unidos, y las carreteras donde el peaje es más caro, desgraciadamente, es el México. Algunos pasaban libres, algunos pagando a lo mejor un dólar, máximo $2, y llegan a México y nuestras casetas, pues realmente muy, muy caras, no nada más para el turismo, sino para nosotros mismos. Y entiendo que a veces brincamos de una cosa a otra, pero en este sentido es entender que Patty vive en las circunstancias. Patty está en una situación de conocer, y más porque nos platicaste que pues has sido líder social, has sido comerciante, has sido pues tuviste una función pública, y entonces has estado en las vertientes. ¿Y por qué el día de hoy dedicarse o quererse seguir dedicando a la política? Es eso, porque todos hacemos política desde la casa. Sí. Ahí está nuestro origen de la política. Entonces, pues la política ya, como dices, o como decía tu mamá, ¿no? De que no sea chismosa, más bien no es ser chismosa o metiche, sino es levantar la mano para decir, quiero un cambio no solamente de mi comunidad, sino de un entorno, de una situación. Y lo hemos visto con Patty, que a través de este tiempo siempre ha sido por y para tu entorno, lo comentas, tu comunidad, tu familia, tu pueblo, que vemos que, digo, amigos, siempre que nos encontramos a Patty y que le toca hablar de su comunidad, lo hace de una forma, realmente sentimos el sentimiento. Sentimos que
amas a tu comunidad, hablas a uno de los pueblos originarios y bueno, pues mi querido Rafa, es parte de conocer a la persona, aquellos amigos compartan, porque se trata de conocer a Patti Galindo, la persona, la candidata en su momento llegará, en su momento les estará entregando a lo mejor algún díptico, algún tríptico y a lo mejor escuchando las necesidades, pero el día de hoy lo que queremos es que conozcan a esa Patti Galindo, que es la mamá, que es la tía, que es la persona que puedes confiar y que puedes acercarte a platicar una situación que a lo mejor dice ya nos confesó que no cocina, pero cocinaba si a lo mejor algo bien rico, pero que seguro se le quema el agua, ¿eh? Se le quema el agua. Hoy día sí, amigo. Ya no hago nada de eso. No me da tiempo. No, pero bueno, precisamente como dices, dedicándote a esta situación, pues es bastante absorbente y que no crean que es nada más por una cuestión de coto, de poder, me consta, no es una cuestión de poder, sino es una cuestión de realmente poder apoyar a una comunidad y a un entorno. Creo que para mí queda en eso una Patti Galindo que se está codeando con la gente, está en convivencia. ¿Por qué? Porque lo necesita saber de primera mano, sin intermediarios, y va a ser una funcionaria que, sin temor a equivocarme, por lo que veo, va a ser 50% calle, 50% curul. Así será, fíjate. Ahorita me han preguntado, ¿por qué haces así la campaña? Bueno, hay dos temas. El primero es porque el presupuesto para los candidatos a diputados federales es el más escaso, es el más pequeño. Y luego otra, yo también me puse a ver, dije, bueno, tampoco en la situación que está nuestro distrito, que gastemos en cosas faraónicas, en actos, no sé, cómo era antes, ¿no? Tanto derroche, tú te cuestionas, mejor apoyamos a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo dije, ¿de qué manera voy a conocer sobre todo los dos municipios que sí tenía el gusto de visitarlos, de ir con ellos? Y en son de broma les decía a los teotihuacanos. Yo Teotihuacán lo conocía por las pirámides y por los tacos del centro de Teotihuacán, ¿no? Nada más. Sí. Y Temazcalapa, bueno, pues el domingo de tianguis, que es tan rico, y también porque parte de mi familia es de Temazcalapa, entonces tenemos amistades en Temazcalapa, y obviamente pues así los conocía. Pero ya sí, yo decía, ¿cómo? Pues solamente tocando la puerta, yendo a caminar las avenidas, las principales, y estoy haciendo ese ejercicio para, uno, para que me conozcan, pero otro, para que yo vea la realidad en cual está nuestro, hoy, el quinto distrito. Y obviamente Tecámac sí lo conozco todo, y también estoy haciendo el mismo ejercicio para que me conozcan, pero también para que yo vea de primera mano las necesidades que la comunidad tiene. Ajá. Porque mira, sí ha habido cambios acá en Tecámac, sí ha habido, pero todavía nos falta. Yo invito a los ciudadanos del distrito que nos pongamos la pila, que nos apoyen el día 2 de junio, para que nos den la oportunidad de llegar y obviamente, como bien lo dijiste, a mí no me envanece este cargo, de verdad no me envanece, yo no lo hago por eso, yo lo hago porque siempre he sido una inquieta, y dos, creo yo que la visión mía en el Congreso va a apoyar, pero sobre todo porque yo trato y siempre he tratado, cuando estuve de directora de Ecología y de Desarrollo Económico, yo viví esas direcciones, el servicio público lo viví a puertas abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú llegabas a buscarme, a menos de que me tenía que haber salido a una reunión, a campo, no estaba. Pero cuando estaba, sobre todo en desarrollo económico, era una actividad maratónica. Yo llegaba y salía tardísimo, porque a mí me gustaba atender a los problemas yo, porque si no, obviamente que teníamos un equipo de colaboradores, de servidores públicos, y cada vez yo fui viendo y aplicaba lo que soy. Yo soy comerciante, entonces yo decía, esto es como, no sé, vender un producto. Tú cuando vendes un producto tienes que estar atento, tienes que ser afable, tienes que ser educado, tienes que hablar con respeto,
y así lo trabaja el servicio público. Creo yo que según los números yo di buenos resultados en las dos direcciones. Bien. Es por ello que mi partido, después del resultado que he dado caminando desde que empecé en el 2017 en Morena hasta ahorita, por eso mi partido me propuso, me designó de manera directa la candidatura, así okay. fue. Yo no fui a encuesta como mis compañeros de Morena, ¿no? Que ya después sí hubo encuestas, sí, sí hubo encuestas, pero ese distrito nosotros ya lo teníamos, estaba siglado PT, y bueno, mis dirigentes dijeron, bueno, pues te corresponde. Por el trabajo que he hecho y que recibes. Exactamente, porque ellos saben que no nada más la licenciada Mariela, sino también la gobernadora me ubica muy bien por el trabajo político que hicimos en el 17 y en el 23, y también por el servicio que he dado como servidora pública, que a honor a la verdad, cuando a mí me dieron esa dirección, yo sentía que el mundo se me caía a cachos, porque yo no nunca había sido servidora pública. Había tratado con servidores públicos desde que yo tengo uso de razón, siendo dueña del negocio. Habías estado de este lado, sí, del lado más de los, no del otro lado, pero eso te dio del una lado de adentro del mostrador. De no habías lado. No habías estado, y entendiste una cosa muy bien: el servidor público es el que se dedica a servir a la población. Una, dos, como dices, el hecho de ser comerciante te abrió esa situación de decir, no es que yo los atienda, sino que ellos dispusieron de un tiempo de no trabajar para venir a arreglar sus situaciones. Ahí cambia totalmente la situación de que entendiste que si no trabajaban ellos un día, es un día perdido, un día que no ganaron y un día que no invirtieron. Volvamos a acudir a una dependencia por un trámite, volvemos. Que en algunos soldados se vuelve una cuestión de tramitología tediosa. Entonces, a final de cuentas, lo entendiste porque lo viviste de este lado, porque fuiste comerciante o eres comerciante y de este lado lo viviste. Y enfrente, en el cargo, pues lo entendiste y lo supiste aplicar. Por eso es una magnífica referencia la que se tiene de Pati Galindo en una administración de trabajo. Y bueno, pues ya vamos llegando, mi querido Rafa, fíjate, a la recta final. Fíjate, Efraín, que yo siempre les he preguntado a los diversos actores políticos, y ahora me toca hacerle la pregunta a Pati. ¿Cuál es tu verdadero sentimiento que recoges al visitar todos y cada uno de los lugares que estás visitando dentro del Distrito 5 por el que vas aspirando a ser la diputada federal? ¿Cuál es el sentimiento de ti hacia la gente? Pues mira que a mí, ahorita que lo estoy recorriendo, de verdad, yo te afloran muchas emociones. Primero porque la gente más humilde, la gente más sencilla de nuestro pueblo, obviamente es tan amable, tan educada, está tan consciente de la situación de nuestro país, sobre todo son los adultos mayores. El sentimiento que yo me traigo de todos, de los tres municipios, obviamente es de un pueblo agradecido, de un pueblo que está ávido por un cambio y que ellos quieren que siga este cambio. Están muy agradecidos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por el beneficio de darles ese apoyo que para nuestros compañeros de la otra coalición no les parece así. Yo me vengo con ese sentimiento de que te dan, o sea, te dicen, no, que siga la 4T, estamos con ustedes. Recojo ese ánimo de seguir sumando desde este proyecto de nación que inició el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que hoy día encabeza ya técnicamente, si así va a ser el 2 de junio, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ese sentimiento de generar todavía más, porque todavía nos falta. Sí, yo me vengo muchas comunidades con el corazón, en serio, de verdad.
doblado porque dices, ¿qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué llegamos a un cargo y por qué nos envanecemos? ¿Por qué cambias? ¿Por qué cambias tu forma de vivir? ¿Por qué cambias tu domicilio? ¿Por qué cuando tu comunidad te apoyó, por qué tú te vas a vivir otro lado? ¿Y por qué ahora que a ti te va bien, por qué no te quedas en ese lugar? Entonces, la gente te dice mucho, mucho te dice, mucha gente me llegó a decir, pues vamos a apoyarla, pero no vaya a traicionarnos. Fíjate, ve nada más. O sea, la gente está harta de verdad de los políticos, que solamente los buscamos en época electoral y que no regresamos. Yo he hecho el compromiso en muchas comunidades de decirle no, yo, si los ciudadanos me dan su confianza y votan por mí este día 2 de junio por nuestra coalición que es Morena, PT y Verde, yo voy a regresar. Okay. Yo quiero hacer un trabajo de campo, apoyar, no pretendo encerrarme en México, en la oficina, en la curul, estar ahí nada más, que cambie mi manera de ser, que cambie mi manera de pensar, no, yo esto me nació porque efectivamente ustedes decían que hablo con mucho cariño de mi pueblo, Reyes es el motivo, perdón, que me va. Y creo que yo, mi pueblo, a pesar de tantos años de andar en esto, no le he retribuido casi nada. Pero yo tengo fe que de llegar, me voy a poner la pila con mis paisanos y vamos a hacer lo que sea necesario para tocar las puertas necesarias para que le demos lo que corresponde, porque nuestra población es muy noble, es población que adora nuestra tierra, pero sobre todo que tenemos muy, muy, muy en el fondo que éramos un valle completamente casi desértico y que solamente nos movía las ganas de convivir en cada fiesta, la cercanía que tenemos con nuestros ciudadanos de Reyes, la familiaridad que tenemos, que en circunstancias difíciles que llegaron a pasar en mi tierra, en mi pueblo, siempre la solidaridad ha prevalecido hasta el día de hoy. Si hoy ahorita llegara a pasar algo en mi pueblo difícil, yo sé que nosotros, y no nada más Reyes, ahora ya también que conocí a mis paisanos de Jolox, de San Juan Pueblo Nuevo, de Santo Domingo, de los demás pueblos, y cada día que camino las colonias de Tecámac, y ahora que ya me voy a otros pueblos, la gente está ávida de que sus políticos cumplan la palabra, de que den lo que les corresponde, que hagan lo que tenemos que hacer y que es cumplirle al pueblo, escuchar al pueblo. Fíjate, es algo que comentas y que a final de cuentas vemos a alguien que entiende que su comunidad la vio nacer, la vio crecer, formar una familia y parte de su vida está en ese entorno. Yo veo una mujer con una gran sensibilidad, con un gran don de persona, que como lo comentas, siempre a querer apoyar. Mi última pregunta para Patty sería generarte, no un compromiso, pero sí generar, pues yo creo que así como dices, con la comunidad, generar esa empatía y que el día que si te favorecen los números, porque también sabemos que pueden pasar, te favorezcan los números por lo que eres y lo que representas, y en caso de que no te favorezcan los números, estés aquí con nosotros después de ese 2 de julio, en el cargo o en la situación que estés, que nos vuelvas a visitar y que nos digas los planes, si estás en esta situación de ser diputada, que nos platique los planes. Si vienes en otra situación, que también nos platiques los planes que vienen, porque muchos piensan que acabándose el momento, muchos políticos desaparecen, bueno, sí desaparecen, pero lo que queremos es que saber que Patty no desaparece, que Patty seguirá haciendo la labor que se pueda o que
le corresponda. Y ahí queda, el día de hoy estamos al día, ¿qué es hoy? 16, estoy 16 de abril del 2024. Y nada más dime, ¿sí está el compromiso de que regresas con nosotros? Pues el compromiso lo asumo. Regreso, con o sin. Y yo a muchas amistades me dicen, oye, ¿qué pasa si pierdes? No pasa nada. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir tocando puertas y sobre todo yo soy respetuosa de la voluntad del pueblo. Y si así nuestro es. Pueblo dice que sea yo, me voy agradecida y con todas las ganas de poner todo lo que soy para que haga una buena gestión, o sea, que sea una buena candidata, diputada, que sea una buena servidora, una buena representante de nuestra sociedad. Que esos sí, 6 años sean fructíferos. Sí, ¿no? Que esos 3 años. 3 años, sean buenos de trabajo, de chamba, de crecimiento también, porque eso es un regalo, de verdad, que esto de ser candidatos, yo alguien que me decía, fíjate que tengo la oportunidad, hazlo. Sí. No te imaginas lo que te cambia la vida. En serio, de verdad, te cambia la vida. Yo estoy muy agradecida, me voy muy agradecida si llegara a perder, que todos los números nos favorecen, así dicen, pero en esto no hay nada escrito. No hay nada seguro. Entonces, yo como soy respetuosa, después del día 2, doy mi palabra de que regreso con o sin, y para platicar cómo nos fue, qué pasó después de todas estas semanas, decirles a los ciudadanos tecamaquenses, de Teotihuacán y de Temazcalapa, que vamos a seguir tocando sus puertas, que nos abran, que nos escuchen, y que yo los voy a escuchar, y que me voy muy, muy agradecida cada vez que visito una comunidad. Mañana vamos a estar en mi pueblo, Los Reyes Acosac. Híjole. Mañana me toca Reyes. Ajá. Y ahí vamos a estar, vamos a rematar con una idita al tianguis, que es muy recomendable el tianguis de mi pueblo. Ah, sí, porque todavía hay en algunos, sí, en algunos amigos comerciantes, el trueque, porque llega el momento en que pues sabes qué, te cambio esto por hasta venta de animales hay ahí, si no mal recuerdo. Sí, Reyes es el primer tianguis de acá, bueno, el más viejo que tenemos en Tecámac, y todavía existe el trueque, todavía existe la venta de animalitos, pero también todavía siguen llegando de Cuautitlán, de Tultitlán, de Tulancingo, de Hidalgo, ajá, comerciantes que traen los productos que consumen allá y no, son riquísimos. De primera mano, sin intermediarios. Sí, que es, sí, sí, ellos. Por favor, del amigos. Del rancho a su casa. Y eso es, no hagamos el regateo, volvemos, no hagamos el cuánto es lo menos. Si vamos a estas tiendas y aunque no nos paguen Sam's, Walmart, aquellos, y nos ponen sus precios, ¿por qué si cuando llegamos con nuestros amigos que se dedican a la agricultura, a agropecuario, lo que sea, ahí sí tenemos la cuestión de regatear? No regateemos, lleguemos, y si nos piden, pues llegar y pagarlo. Eso es algo bien bonito, bien interesante, como lo comenta este tianguis, uno de los, o el más, es el más longevo de aquí del municipio de Tecámac. Y bueno, pues agradeciendo, compartan, y de este lado no me queda más que agradecer a, en primera instancia, Patti Galindo por haber venido a aceptar esa invitación, Rafael Martínez de Visión de la Noticia de este lado, les mandamos, compartan ya sea a través de Visión de la Noticia, a través de Gama Radio. Nuestro eslogan es porque tu voz merece un espacio, y ese espacio está abierto para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, me despido, mi nombre es Efren Galván, mi querido Rafa, te quedas, mi querida Patti, yo me voy a ver que ya se durmió el operador de aquel lado. Pues bien, amigos. Muchas gracias. De esta manera acabamos de llevar una amena charla con nuestra candidata a la Diputación Federal, Patti Galindo Alarcón. Ella va por el Distrito 5 y pues los invitamos a que participen. La democracia no se crea sola, la democracia la creamos todos y cada uno de nosotros. Así es que salgamos y no pasa nada, elijamos nuestra mejor opción. Algo para ti. Pues, ¿qué decir? Muchas gracias, Gama Radio, por esta oportunidad que me dieron, a Efren, a ti, Rafa, y como bien lo dices, la democracia la generamos todos.
hay que ser una democracia participativa como la nuestra, hay que creer en nuestros candidatos. Yo los invito a que el día 2 se levanten súper temprano, vayan a hacer su sufragio tempranito, porque va a ser un día muy movido, vamos a tener una elección muy, muy grande. Estamos más de 3,000 candidatos participando, y que nos den la oportunidad. Yo cumplo mi palabra, regreso después del día 2. Muy bonita tarde, les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos en el Distrito Quinto. Gracias, buenas tardes. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.gamayenmedioradio.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio.